Justamente eso, lo que estamos nosotros, el descontento y el malestar a nivel de la población, que tenemos un listado, no solo hay dos, tres, sino hay bastantes personas en este lío, ¿no? Comprometidos, y ellos sin tener en cuenta, no ha ido ninguna a la oficina y sale su domicilio cambiado a Bagua, a Nueva Esperanza, a Tactago, a Jaén, Bagua Chica, y entonces ese es el tema hoy en día. Estamos nosotros buscando los medios probatorios para que se haga pues los pesos de ley a las personas que están involucradas. Ahora, Presumimos. señor Pérez, perdón, las personas que han aparecido como, afectadas por esta situación, ¿es porque estaban haciendo, digamos, algún trámite en RENIEC o no ningún trámite? Porque normalmente a veces se puede dar, digamos, por un error en el sistema, porque estás haciendo un cambio, pero no había ningún trámite que estaban haciendo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Nosotros quejándonos a esto porque ningún personal, ningún poblador que estamos en un listado no ha ido bajo ningún momento a la RENIE a hacer un trámite documentario. Buenos días, doctora Carmen Velarde, gracias. Permítame presentarme, mi nombre es María Luisa Álvarez, soy periodista de Radio Marañón de la región Cajamarca y con la dispensa de mis colegas de la región Arequipa, tengo que plantear una grave denuncia ante esta entidad que aprovechando su presencia aquí, quiero hacer. Hay varias denuncias, cerca de 200 han registrado autoridades comunales del distrito Toribio Casanova de la provincia de Cutervo, debido a que a una gran cantidad de personas se les ha cambiado de domicilio vía internet, aprovechando esto de la pandemia, sin consentimiento previo de la población, perjudicando, por supuesto, no solo el proceso electoral del próximo año, sino a la ciudadanía en general. Son un listado de 33 personas que oficialmente ha presentado la denuncia a RENIEC Jaén, que es la entidad más cercana a esta provincia. Se les ha cambiado de domicilio a provincias que ni siquiera conocen. Esto se lo planteo ya a nivel nacional, porque así como ocurre en la provincia de Cutervo, podría estar ocurriendo aquí en Arequipa o en cualquier otro lugar del país. ¿Qué hace RENIEC para evitar este tipo de situaciones en las que posiblemente estén inmersos incluso personal, no quiero pensar eso, pero de RENIEC, porque si los trámites se hacen por internet, ¿qué se está haciendo para evitar este tipo de argucias que finalmente utilizan algunos políticos? Y ya cerrado el padrón electoral, ¿qué se ha hecho para evitar lo de los votantes golondrinos? Gracias, doctora. Soy yo quien quiere agradecerte más bien esa pregunta porque me permite decir qué estamos haciendo. Primero que nada, lo que has comentado es cierto, en RENIEC hemos recibido varias denuncias y no solamente, como tú mencionas, de Cutervo o de Jaén, las hemos recibido en Ancash, por ejemplo. Hemos tenido algunas denuncias de Huánuco, y es más, yo misma estuve hace un tiempo en la Comisión de Constitución del Congreso sustentando una materia especial de RENIEC, y yo hice el comentario que necesitaba el apoyo justamente para que nosotros podamos trabajar las verificaciones domiciliarias. Acá hay dos cosas. Yo quisiera invitar a todos aquellos ciudadanos, ciudadanas, que efectivamente estén pasando por esta situación, que sí presenten su denuncia en RENIEC, porque esas denuncias están siendo evaluadas para abrir ninguna de las investigaciones. Si efectivamente ese cambio no se ha hecho, lo que se hace es retornar a la persona a su dirección normal. Y segundo, pasamos a las investigaciones, que obviamente, si tienen que terminar en una denuncia penal, terminará. Y esas investigaciones verán qué es lo que pasó en el sistema. Sería lamentable si es que hubiese alguien de RENIEC, como usted dice, no creemos que ha podido ser por ahí. Lamentablemente, si sabemos que hay personas que utilizan o facilitan huellas con silicona, tenemos por eso para nosotros es importante la decaratilidad del ciudadano en su renovación del DNI, porque a partir del 2014 recién tenemos este sistema que nos permite borrar la decaratilidad más de reconocimiento facial. Antes solamente lo hacíamos con el índice izquierdo y derecho, nada más. Entonces es mucho más difícil, y claro, cualquiera agarra un cuantifica un índice porque saben que eso es lo que les pide. Con una decaratilidad puede salir cualquiera y es mucho más difícil que uno pueda engañar digamos, como hacer un trámite usurpando la identidad de alguien. Pero estamos trabajando esas denuncias
para retornar, como le dije, si efectivamente yo no hice mi cambio de domicilio, no se preocupe, vamos a retornar al domicilio anterior. Lo segundo que estamos haciendo, y eso es importante, lamentablemente cuando vienen elecciones regionales y municipales aparecen lo que se llaman los votos golondrinos, porque sabemos muy bien que se gana hasta por un voto cualquier alcaldía, ¿no?, o una gobernación. Entonces nosotros estamos ya, el día 27 de octubre, estamos empezando nuestras verificaciones domiciliarias de acuerdo al calendario que se ha difundido, al calendario electoral. Las verificaciones domiciliarias implican acudir a varias zonas del país donde sabemos que hay mayormente este tipo de denuncias para verificar si efectivamente la persona vive en esa dirección. Si no vive, se notifica de que se tiene que volver a la dirección anterior. No, por supuesto, si la persona podrá apelar, etcétera, nosotros determinaremos de acuerdo a sus descargos si efectivamente vive ahí o no vive ahí. Pero ese proceso de verificación domiciliaria es importante. Lo segundo, y aquí quiero pedir el apoyo de toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, del 1 al 5 de diciembre, del 1 al 5 de diciembre, se va a publicar el listado de padrón electoral inicial. Vamos a publicar los más de 500 distritos que se encuentran muy alejados y lo vamos a publicar también en la web del RENIEC para consulta de los ciudadanos. Allí, cualquier ciudadano que encuentre, oye, ese no es mi domicilio, o yo sé que el señor X no vive ahí, puede impugnar ese dato, puede impugnar esa información y RENIEC la va a evaluar para hacer el estudio correspondiente si es que efectivamente ahí ha habido un cambio indebido o no. Es decir, hay varias fases en las que estamos trabajando. Verificación domiciliaria, que empieza el 27 de octubre, y luego la publicación del padrón, aparte de las denuncias que ya nos llegaron y las estamos viendo. Y también, luego de que nosotros entregamos un padrón preliminar al jurado, el Jurado Nacional de Elecciones también realiza una fiscalización sobre estos temas, a fin de depurar mejor el padrón electoral. Pero por favor, si existen denuncias, invito a las personas a que nos la presenten para ayudarnos a hacer las investigaciones respectivas. Gracias.